Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Lick. Buenas tardes. Bien. Hoy tenemos 25 de octubre. Y pues vamos a seguir con nuestro estudio de introducción a demostraciones. Y vamos a revisar bueno, prácticamente no el último, pero sí el último de este, pero sí probablemente el último de este parcial de los métodos de demostración. Y es el método de demostración por contradicción. Es en teoría el más sencillo de utilizar, pero a la vez no es una forma de, o mejor dicho, no todo problema sale por contradicción, o no toda demostración sale por contradicción, pero es cuando se puede utilizar, suele simplificar bastante los problemas. Entonces, este método consiste en encontrar una contradicción. Una contradicción que vamos a llamar Q. Tal que P implica Q sea verdadera. Entonces, si tenemos una implicación que es verdadera y Q es una contradicción, si es una contradicción significa que siempre es falsa. Entonces, ¿qué tenemos? Por modus tollens, si la implicación es verdadera y tengo no Q, entonces voy a tener no P. Así que esto, lo cual implica que, perdón, y aquí era no P. Omití eso. Entonces, necesitamos encontrar una contradicción Q tal que no P implica P, implica Q, sea verdadera. Entonces, como les decía, por modus tollens, esto significa que no P es falso. Y por lo tanto, P debe ser verdadero. Entonces, el método de demostración por contradicción sirve para demostrar esta proposición P. Entonces, para demostrar P, nosotros vamos a partir de no P y llegar a una contradicción. Si lo hacemos, concluimos di directamente que P tiene que ser verdadera. Entonces, como no es que nosotros llegamos a la conclusión de que P se cumple, sino que llegamos a ello a partir de una deducción, a partir de un análisis, este es un método de demostración indirecta. Un método de demostración indirecta. Y ya. Empecemos con los ejemplos. Empecemos a ver la esencia de este tipo, de este estilo de demostración. Lo vamos a hacer con tres demostraciones. La primera, vamos a demostrar que si se eligen 22 días de forma arbitraria, entonces, hay un día de la semana, o mejor dicho, entonces hay al menos cuatro de esos días
al menos 4 de esos días, de esos 22, cualesquiera, no sabemos ni cuáles son, así que usted se los puede imaginar a su gusto. Entonces, lo que nos piden demostrar es que hay al menos 4 de esos días que caen el mismo día de la semana. Ok, y simplemente la forma de redactarle o de entender el problema ya es un obstáculo a vencer, porque ¿de qué forma vamos a probar con la teoría de matemática que llevamos que si yo puedo elegir cualquiera de los días que yo quiera, no importa cuáles sean, no tienen ni que ser ni siquiera del mismo año, pero si yo elijo 22 días cualesquiera, siempre hay forma o siempre puedo asegurar que hay 4, por lo menos 4 de esos días que caen el mismo día de la semana? ¿Cómo lo puedo demostrar? Entonces podría empezar a argumentarlo, hacer ciertos análisis, pero la demostración como tal, que es lo que le da firmeza, que es lo que le da validez matemática, ¿cómo la hacemos? Pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Supongamos que no es cierto. Entonces tendríamos que negar esto de aquí. ¿Y cuál sería la negación de hay al menos 4 de esos días que caen el mismo día de la semana? Pues sería lo opuesto. ¿Cuál sería lo opuesto? Que si dice al menos 4, entonces que nosotros podríamos distribuirlos los 22 días de tal forma de que no se, pasen de 3. Esa sería la negación. Entonces, podríamos distribuir los 22 días de modo que no hayan más de 3 de esos días que caigan el mismo día de la semana. Ok. Entonces, ¿qué nos implica esto? ¿Cuál es la implicación de esto? Si no pueden haber más de 3 días de los 22, o mejor dicho, si en la semana, cada día de la semana no puede tener más de 3 de los 22 días, entonces, ¿cuánto es lo máximo que yo podría distribuir? Serían 21, ¿verdad? De los 7 días, podría distribuirlos de tal, o podría elegir los días de tal manera que quedaran 3 en cada día de la semana, pero faltaría uno más. Ese uno forzosamente tendría que quedar en algún día de la semana y por lo tanto habrían 4 en un día. Pero vamos a redactarlo bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver los 22 días. Podemos distribuir los 22 días, de modo que no hayan 3 de esos días que caen al mismo día de la semana. Entonces, como máximo, cada día de la semana podría alojar a 3 de esos días. Alojar a 3 de los 22 días. Pero como hay 7 días de la semana, como hay 7 días en la semana, tendríamos como máximo
21 días alojados. Y con alojados me refiero a que pues, prácticamente le corresponde o que cae en o que el día de la semana corresponde a uno de los o a tres de los 22 días como tal. Entonces, con esa distribución, que es la máxima, yo puedo alojar 21 días. Por lo tanto, el día 22 debe repetir un día de la semana. Pero entonces habría un día de semana alojando 4 de los 22 días. Lo cual es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque nosotros supusimos que podíamos distribuir los 22 días de modo que no hayan más de tres. Y aquí vimos que en el peor de los casos, pues siempre va a haber uno que se pasa. Entonces, habría un día de la semana alojando cuatro. Pero entonces, ¿cómo es esto que podríamos distribuir los 22 días de modo que no hayan tres, pero habría un día que tenga cuatro? Ahí es donde está la contradicción. Tengo dos cosas que no pueden suceder al mismo tiempo. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que hay una contradicción? Implica que esto no puede ser cierto. Pero ¿cuál es esto? Todo lo que está encerrado aquí. El hecho de llegar a una contradicción significa que cuando yo supuse que lo que me decían no era cierto, estaba equivocado. Y si yo estoy equivocado al decir que no es cierto, significa que sí es cierto. En conclusión, hay al menos cuatro de los 22 días alojados el mismo día de la semana o que caen el mismo día de la semana. Entonces el principio de contradicción radica en eso, en encontrar una forma, una argumentación que me lleve a que por un lado yo tenga cierta proposición que podemos llamar P y por otra yo tenga algo que sea no P. Y si yo tengo P y no P, eso es una contradicción. El hecho de que haya una contradicción significa que esta suposición inicial no puede ser verdad. Así que concluimos lo que originalmente se nos pedía. Entonces, vean la estructura. Empezamos suponiendo lo opuesto de lo que nos piden probar, la negación de lo que nos piden probar. Construimos una contradicción y una vez esté la contradicción hecha, concluimos lo que se nos pedía. ¿Okay? Entonces, ese es el principio de contradicción. Vamos a hacerlo para un par de ejercicios más. El primero, muy famoso, es que vamos a demostrar que raíz de 2 es un número irracional. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues vamos a demostrarlo por contradicción, suponiendo que es un número racional. Entonces, supongamos que raíz de 2 es racional. Si es racional, ¿qué implica? Pues que existen un par de enteros, tal que raíz de 2 se puede escribir como P o como la división de esos dos enteros. Pero voy a ser un poquito más específico. Entonces,
existen enteros, P y Q, con Q distinto de cero, tales que raíz de 2 se puede expresar como P entre Q, donde la fracción está simplificada. Es decir, esta fracción ya no hace falta simplificarlo, no hay necesidad de sacarle mitad o tercera o lo que sea. Esta fracción ya está simplificada. Eso lo podemos pedir. De todos modos, todo número que sea un racional se puede expresar como una división entre enteros. Y pues si quitamos los factores comunes, pues va a quedar simplificado. Así que podemos pedir de que la fracción sea simplificada de una vez. Entonces, ok. Esta es una petición extra, pero se puede hacer y es válido. Porque si es racional, sí se puede. Ok. Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a hacer la siguiente serie de pasos. Tenemos que raíz de 2 es P entre Q. Entonces vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos queda que 2 es P cuadrado entre Q cuadrado. Esto quiere decir que 2 veces Q cuadrado es igual a P cuadrado. De aquí, la conclusión que nos queda de esta última igualdad es que P cuadrado es par. ¿Por qué? Porque el Q es un entero. Aquí lo dijimos. Entonces Q cuadrado también va a ser entero. Yo tengo 2 por un entero igual a P cuadrado. Entonces P cuadrado es par. Ahora vamos a auxiliarnos de un lema. Que recuerden, un lema es un teorema que nos sirve para demostrar otra cosa. Entonces, este lema, la demostración, la van a hacer ustedes en la tarea, porque es algo que sale con las técnicas que ya hemos visto. Entonces, lo que vamos a utilizar como lema es que sea n un entero. Entonces, el lema dice que si n cuadrado es par, entonces n es par. Entonces, este lema, la demostración, va a ser parte de la tarea de esta sección. Una demostración que no cuesta realmente nada. Utilizando el método de demostración adecuado, esto no cuesta nada hacerlo. Entonces, apliquemos el lema. Aplicando el lema, si P cuadrado es par, entonces P es par. Una directa aplicación. Si N cuadrado es par, N es par. Ah, bueno, yo lo estoy aplicando, pero para este P. ¿Ok? Entonces, entonces, como P es par, existe un entero M, digamos, tal que P es igual a 2 por M. Pero si P es igual a 2 por M, entonces P cuadrado es 4M cuadrado. Y ese 4M cuadrado lo vamos a sustituir en esta ecuación. Así, 2Q cuadrado es igual a 4m al cuadrado, y si dividimos entre 2 en ambos lados, nos queda que Q cuadrado es igual a 2 veces m cuadrado. Y aquí nos queda una situación como que es muy parecida a la que teníamos arriba. De hecho, es prácticamente la misma. De aquí podemos concluir que Q cuadrado es par, porque m es un entero. Luego, aplicando el lema, tenemos que Q es par.
que Q es par. Y aquí realmente podríamos hacer todo el mismo procedimiento de nuevo y expresar a Q como entero por 2 y hacer esto mismo, pero aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y hacer un análisis, porque aquí estoy diciendo que P es par y que Q es par. Eso no tiene algo de raro. Dijimos que la fracción está simplificada. Y si los dos son pares, entonces significa que yo puedo dividir entre 2 y simplificarla un poco más. Entonces no está simplificada. ¿Qué es eso? Eso es una contradicción. Porque dije que está simplificada y ahora con lo que tengo es con lo que he desarrollado, pues yo puedo argumentar de que puedo simplificarla más. Ahí hay una contradicción. Lo cual genera una contradicción. Pues P entre Q no se puede simplificar más. ¿Y de dónde surgió la contradicción? ¿Surgió de que nosotros dijimos que la fracción está simplificada? No. La contradicción siempre surge de la suposición. Y lo que supusimos es que raíz de 2 era racional. Esa fue la suposición. Entonces, si la contradicción surge de ahí, significa que eso no puede ser. Así que, en conclusión, raíz de 2 no puede ser racional. Entonces, es irracional. Y un procedimiento muy similar se puede hacer para demostrar que raíz de 3 es irracional, que raíz de 6 es irracional, que raíz de 5 es irracional, solo que cada uno pues va a requerir más o menos de un lema como este. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos otra forma de utilizar el método de demostración por contradicción. ¿Sí? Pues vamos a hacer uno más. ¿Okay? Dick, sí. Me hubiera pedido que la fracción estuviera completamente simplificada. ¿Cuál sería la idea para llegar a la conclusión de que raíz de 2 es irracional? Pero es que eso fue justamente lo que hicimos. Tomamos la fracción como que ya estaba simplificada. Y aquí llegamos a que en realidad no estaba completamente simplificada. Es por eso que hay una contradicción. Estamos diciendo dos cosas que se contradicen una a la otra. Entonces, no sé si podemos reformular la pregunta. Y por mientras, respondo a la pregunta que se me hizo. Este tipo de demostración es la misma que también se llama reducción a lo absurdo. Así que sí, es la misma. O sea que es necesario eso como requisito de decir de que la fracción está simplificada para poder demostrarlo. En este caso sí, porque si no, si nosotros no decimos esto, eso es como parte del truco, por decirlo así. La raíz de la contradicción surge de que nosotros exigimos que la fracción esté simplificada. Si no lo exigimos, podemos seguir dando vueltas y cambiando P por M, M por K, K por L, y así podemos estar tan infinitamente hasta que nos aburramos. Entonces, es prácticamente para ponerle un fin a ese ciclo en el que entraríamos. Porque vea qué es lo que pasa. Si Q es par, yo puedo expresar a Q como 2 por K, por ejemplo. Esta parte ya va fuera de la demostración. Puedo expresar a Q como 2 por K. Y si lo elevo al cuadrado, me quedaría que es 4 por K cuadrado. Y si sustituyo esto acá arriba, me va a quedar que 4K cuadrado es igual a 2M cuadrado. Y al dividir entre 2, me queda 2K cuadrado igual a M cuadrado, que es prácticamente de donde partí, solo que con otros nombres. Ya no son Q y P, ahora son K y M. Yo puedo hacer el mismo procedimiento y terminar con otras dos variables.
y en sí nunca voy a tener un fin. Así que en este caso, pedir que fuese la fracción simplificada es una estrategia para encontrar la contradicción, porque al final de cuentas es lo que uno debe de hacer, tiene que buscar la contradicción. Algunas veces es más fácil de ver o es más obvia, como de repente en el problema 1, pero en este problema 2 había que uno buscarla. Y pues en este caso la clave fue pedir que la fracción ya estuviese simplificada. Y pues bueno, estos fueron dos ejemplos que de repente suben la vara un poco alta, porque hay algunas demostraciones por contradicción que son sumamente sencillas. Que por cierto, intentar demostrar cualquiera de estas dos proposiciones que acabamos de demostrar sin hacerlo por contradicción, seguramente incurriría en varios que se llaman argumentos circulares, que de eso lo vamos a ver mañana, pero que es prácticamente terminar utilizando lo que uno quiere probar para probarlo, lo cual no es válido. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero si estos no se hacían por contradicción, aunque se miran un poco elaborados, pues era prácticamente la única o la mejor forma de resolverlo. No la única, sino la mejor forma, la forma más sencilla. Okay. Y vamos a hacer un tercero, que este sí va a ser mucho más tranquilo en cuestión a el nivel de la demostración. Porque aquí vamos a demostrar, o se nos pide, demuestre que si 3n más 2 es impar, entonces n es impar. Okay, vamos a ver. Y esto lo vamos a demostrar por contradicción. Okay. En primer lugar, ve que si este problema lo intenta demostrar de forma directa, vamos a hacer el análisis rápido. Partiendo de esto, si 3n más 2 es impar, entonces 3n más 2 se puede escribir como 2 por q más 1. Entonces, quedaría 3n más 2, perdón, 3n igual a 2 por q menos 1. Y 3, entonces n debería de ser esto, 3 por q menos 1 entre 3. Pero de aquí ya pasar de esto a la forma de un número impar que es 2n más 1 o 2m más 1 o cualquier otra letra, pues ya no está tan sencillo. De hecho, no se ve directamente desde aquí. Así que definitivamente el método de demostración directa no nos ayuda, porque de hecho, dependiendo quién pongamos como q, esto no debería ni de quedar entero. Si yo pongo, por ejemplo, a q igual a 1, esto no queda un entero. Entonces, definitivamente hacerlo por método directo es desaconsejable. No se aconseja demostración directa. Entonces hay que usar un método indirecto. Si uno utiliza el método por contrapositiva o por contraposición, se iba a poder demostrar mucho más fácil, pero como aquí nos interesa practicar por contradicción, es por esa vía que lo vamos a hacer. Por eso la especificación de por contradicción. Entonces, porque también se puede hacer por contrapositiva, de hecho los insto a que lo intenten hacer por esa vía para practicar, pero ahorita en clase vamos a hacerlo por contradicción. Ok, demostración. Entonces vamos a partir suponiendo lo opuesto de lo que nos piden demostrar, que es esto. Entonces supongamos que n no es impar, es decir, que n es par. Supongamos que n es par.
Entonces, existe un entero K. Tal que n es igual a 2 por k. Y si n es igual a 2 por k, entonces 3n más 2 sería 3 por 2k más 2, o sea 6k más 2. Pero vean que esto se puede escribir al mismo tiempo como dos veces 3k más 1. Y como 3K más 1 es un entero, entonces 3N más 2 es par. ¿Ven la contradicción en este punto? Acabamos de decir que 3N más 2 es par y nuestra hipótesis decía que 3N más 2 era impar. Porque lo único que estamos suponiendo es lo opuesto de esta parte. Esa es la única que estamos suponiendo. De esta no hemos cambiado nada. Esa sigue siendo verdad. Entonces, ahí está nuestra contradicción. Lo cual es una contradicción. Pues 3n más 2 es impar. Por hipótesis. ¿Y a qué nos referimos por hipótesis? Bueno, cuando uno tiene que demostrar algo que está de la forma o que es un enunciado condicional, a esta primera parte se le conoce como hipótesis y a esta como conclusión. Entonces, cuando está en forma así condicional, las hipótesis en el método de demostración por contradicción, las hipótesis se mantienen. Lo único que vamos a agregar es lo opuesto de la conclusión. Entonces, aquí con lo opuesto de la conclusión llegamos a que 3n más 2 es par, pero esto contradice la hipótesis de que 3n más 2 es impar. Por tanto, n no puede ser par. Debe ser impar. Y ahí está. Entonces, aquí les pregunto, ¿hay alguna duda con el método como tal, alguna pregunta que tengan? Diego tiene levantó la mano, digan. Sí, solo si podía repetir esa última parte de que solo negamos la conclusión, entonces. Correcto. Ya cuando, ignoramos la hipótesis. Correcto. Lo que se nos pide demostrar es un enunciado condicional, así como este, se ve el sí y el entonces la hipótesis se mantiene igual, esa no se toca, y lo que agregamos es la negación de la conclusión. Entonces, por eso empezamos suponiendo que n es impar, perdón, que n es par. Que es lo opuesto a lo que está en la conclusión. Ok, gracias. Listo. Ok, entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues al menos eso era todo lo que tenía listo o tenía pensado para hoy. Entonces, hay otra cosita más todavía que nos resta por ver, pero lo vamos a ir viendo. Pero si no hay ninguna otra pregunta, pues por ahí vamos a quedar hasta aquí. Entonces ya les voy a ir asignando seguramente hoy, y, o mejor dicho para mañana, para tener el tiempo bien. Y para mañana voy a tener la lista de ejercicios para que vayan practicando estas demostraciones, que me las vayan preguntando con tiempo, por si tienen dudas, por si quieren ver si están bien demostradas, si les falta algo. Entonces pueden perfectamente mandármelas y pues para que tengan una lista o guía de qué preguntas practicar, pues para eso les voy a mandar yo ya la tarea correspondiente a esta parte, y así pues van practicando, van estudiando y van haciendo sus preguntas. Entonces, por lo demás,
Yo los dejaría por aquí. Entonces, tengan feliz tarde. Gracias. Gracias, Lee. Gracias, licenciado. Listo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.